Hola, buenos días amigos galleros. Aquí les estamos enseñando un lazy puro. ¿Cómo ven amigos? Un lazy puro. Pure lazy es. Un pure lazy. Un cabeza de redonda puro. Sí, yo, estos lazy, yo pienso que son unos de los mejores patas blancas que hay. Estos, los Clarets, los Kelsos también salen pata blanca. Los White Hackles también salen pata blanca. Sí, pero yo creo que estos son uno de los mejores patas blancas que hay. Esta es una chulada, ¿eh? Y ahorita le vamos a enseñar a un hermano. Este es el hermano, mira. Este es el hermano que ahorita le acabamos de enseñar. Nomás que este tiene los pelillos poquito parados nomás de la carilla. Pero es que todavía no le crece la pluma al Max. Sí, pero mira, qué chulada de gallos le estamos enseñando ahorita, ¿eh? Pure lazy son estos canijos. Ahora les vamos a enseñar puros lazys. Este video va a ser de puro lazy que tenemos en la granja aquí. Estos lazys son Carl Davis lazys. Sí, Carl Davis lazy, son de los lazy que tenía el señor Howard Belt. Esa es la línea que manejamos aquí de lazy, Carl Davis lazy. No, estos gallos son una chulada de animales. Chulada de animales aquí que tenemos. Los Carl Davis lazys. Puros. Plumita ñeñenita, la cara bien rojita. Así como debe de ser. Dándole sus vitaminas y todo. Así como dice mi hermano, ¿no? Él no miente, las vitaminas que le damos aquí son los que les ayudan a los sementales y todo. Las vitaminas no mienten en la carita, ¿eh? Aquí les estamos enseñando otro lazy, pero este lazy está más poquito en el lado grande, un poquito más alto. Pero de todos modos, chulada de gallo que es este lazy. Es un monstruo este lazy. Todos estos lazys que les estamos enseñando, esos son los que sacamos hace como 2 años. Ya van para 2 años estos.
aquí le estamos enseñando otro Lazy. Todos se parecen casi iguales. Nomás hay detallitos que son diferentes, es todo. Pero todos se parecen los Lazy's. Cabeza redonda. Sí, a mí me gustan mucho estos animalitos, los Lazy's. Casi cruzando también salen bien. Pero puros, a veces yo creo que salen mejor. Vemos que ahorita tienen el pico poquito mugroso por dándoles de comer, pero ahí andan los Lazy's, mire ese blanquito, el que está junto a él. Mira nomás, qué gallón, qué animalón es este Lazy, Y aquí les estamos enseñando otro, cabeza redonda también, puro. Todos se parecen igualitos. Nomás como le digo, los detalles, unos detalles chiquitos que parecen que se miran diferente nomás, pues. Como uno está más oscuro, uno está más poquito de tinto. Pero sí, ahí están los Lazy's, las cabezas redondas de la granja aquí que manejamos en Gallos de California. Este Lazy lo escogimos para sacarle cría para la siguiente temporada. Miren nomás que Lazy. Cabeza redonda, patas blancas. Bien bonito este animal, bien bonito. De buen tamaño este animalito. Y una gallina Claire trae ese Lazy, qué chulada de gallina también, una Claire. Y esos Claires también son de pues la línea que manejaba el Howard Bout. Y todo bien con estos animales, buenos resultados, todo. Tienen todos estos animales. Pero sí, ahí anda el cabeza redonda, mira. Rascando y rascando. Ya me cachó el ojo más la gallina que el gallo. ¿Verdad? A veces pasa, ¿no? Sí, pasa.
No se crea, no se crea. Pero sí, chulada de gallina también, ¿eh? Chulada de claret que es. Y estos lazy's. No, estos lazy's tampoco no van a estar en venta. Nomás un ejemplo para ustedes que tenemos aquí en la granja Rayos de California. Chulada de animales. Pues gracias amigos aquí por mirar el canal Gallos de California. Aquí el que esté mirando ahorita, el que esté, el que lo mira más al rato y todo eso, ahí que le den un thumbs up.